Bueno, Antonio, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Dispuesto a explicarnos cómo ha preparado este jabalí? Este es el jabalí que prácticamente hace unas horas estaba en el campo, pero bueno. Es una de las piezas estrella, de los platos estrella del Hotel Villa del Algar, de la cocina de este hotel, ¿no? Sí, este es un plato que los tengo prácticamente para, como gran gourmet, para los comensales que de verdad saben lo que es una carne. Porque esto es una carne que es un poco más fuerte que la carne normalmente de cerdo blanco. Esto es un jabalí en el campo y claro, esto es un manjar, ¿eh? Esto, todo el que lo prueba, la verdad que, bueno, tenemos bastante éxito con ella, porque la verdad que no están acostumbrados a comerse un animalito de estos que, bueno, tiene unos sabores muy diferentes a lo que es una carne normal de cerdo. ¿Esa salsita que lleva? Esto es su propio jugo. Esto es unas hierbas aromáticas y lo que es su propio jugo. Hierba su tomillo, el orégano, el laurel y poco más. Bueno, Antonio, habrá que acompañar este buen jabalí con un buen vino de la tierra, que lo tenemos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, bastante bueno, tenemos estos que son de Arco de la Frontera, del entorno de Arco de la Frontera, estos dos, y este que es de Torrecera, de un pueblecito de aquí, de la Barca de la Florida. ¿Y el pan? El pan es de una panadería de aquí, que lo hacen el pan artesanal, pan auténtico, pan de acebuche, como le llaman aquí. Pues hemos estado esperando todo el día para ver lo que va a hacer en este instante Antonio Bueno. Lo bueno de ti es que te llamas Bueno y haces cosas buenas, ¿eh? Ya tenemos una cosita, un pasito adelante. Pues a ello. Bueno, pues aquí la vamos a servir. Mira, normalmente hemos preparado un jabalí pequeño para unas 5 comensales. Esto sería cada pieza una ración prácticamente, lo que es la manita una ración, pierna y cuello y chuletero. Y según la temporada se añade una guarnición u otra, ¿no? Claro, esto normalmente, como lo tenemos todo el año, pues tenemos, hay veces que nos los piden con setas de aquí de temporada, como el los boletus o níscalo, que también tenemos mucho, chantanela. ¿Cuánto tiempo de cocción se ha llevado el jabalí? Esto, al ser un animal joven, entre una hora y media a unos 200 grados, así. Antonio, nos hacemos fan de tu cocina, nos apuntamos en el listado y cuenta con nosotros. Pues choca esos 5. Nada. Porque tus manos son prodigiosas. Bueno. Muchas gracias. Nada, a ustedes.